El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia. Empresas que ya están avisando, estaciones de servicio, que no tienen nafta. Y me decían que la situación es complicadísima. A Darán Presidente, tengo la banda presidencial puesta, por supuesto, para quienes nos estén mirando. Hoy, bueno, recién vengo de sufrir una gran desilusión. ¿Se me escucha bien? ¿Estás bien, Pablito? ¿Vos ahí? Bueno, vengo de sufrir una gran desilusión porque... No, en serio, vengo de sufrir una gran desilusión porque los últimos días en la plataforma Twitter, en la red social Twitter... De paso, me pueden seguir en esta red social como @dananoficial. Recibí una catarata de amenazas por parte de un troll, de una cuenta falsa, diciendo que bueno, que iba a venir acá, que me iba a matar, que me iba a golpear, que me iba a mandar al hospital, no sé qué, cuántas barbaridades. Le dije, dijo que iba a venir el lunes a buscarme, yo los lunes no estoy, así que tuve la amabilidad de decirle, vení el miércoles. Y bueno, hoy es miércoles y esa persona no apareció. Y la verdad, yo había venido preparado para un enfrentamiento. Así que nada, me quedé muy desilusionado. Chicos, no hagan eso, está mal. Acá vinieron una vez, perdón, dos personas vinieron a hacerse los loquitos una vez. Uno, un cobarde, que vino con un palo, con un arma de artes marciales, pensando que me iba a encontrar con las manos vacías. Terminó llorándole a la policía, haciéndose la víctima. Por supuesto, nunca supo explicar qué hacía acá. Y en mi casa, porque me había ido a buscar a mi casa antes, con una arma de artes marciales. Terminó llorando porque
bueno, no le salió bien la jugada. Y después otro chico que se había venido desde Lanús en colectivo, pobrecito, y cuando finalmente me tuvo enfrente, tartamudeaba más que guado de Pedro. No hagan eso, no hagan eso, porque la vida real es distinta de las redes, y además está mal. Eso es un delito, amenazar gente, es un delito ir a golpear a alguien porque dijo algo que no te gusta. Podrían haber terminado realmente mal. No lo hagan, no lo hagan, no es aconsejable. ¿Sí? Bueno, de todos modos, una gran desilusión. Bueno, ¿con qué vamos a abrir el programa de hoy? Aparte de con esa breve anécdota tan triste, ¿no? Quiero acomodarme el cabello porque no me veo bien. Ahora sí me veo bien, muy fachero. Muchas gracias, señores, señoras. Bueno, es que trato de tomarme con humor lo que voy a decir, porque realmente es grotesco. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, sigue pasando. Sigue pasando. Como el mundo decidió volverse loco y aceptar todo este conjunto de ideas neo-oscurantistas basadas en cómo los políticos y los medios pueden sacar rédito de los sentimientos de las personas, la justicia sigue enviando a cárceles de mujeres a todo criminal que se autoperciba de un momento al otro como mujer. ¿Sí? Porque lo que importa hoy no es la verdad. Lo que importa hoy es que no se ofenda a nadie. Ni un minúsculo grupo de personas que cambian su sexo, ni un pequeño grupo de millennials con padres ricos y acceso a Twitter. Eso es lo que importa hoy. No la realidad, no la biología, no la anatomía, no la inmensa probabilidad de que un violador esté pidiendo encerrarse con mujeres para seguir violando. No, eso no importa. El sentido común estigmatiza, discrimina, no se tiene en cuenta. Entonces volvió a pasar lo que pasó en el Reino Unido, lo que pasó en Washington, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Asturias, lo que pasó en Ezeiza, y lo que está pasando en esta nueva era de insanía colectiva, cada vez que un violador, que un homicida, que un violento, que un criminal, que un delincuente, dice autopercibirse de otro género. Encerraron a nada menos que un asesino en una cárcel de mujeres, porque dijo autopercibirse mujer, claro. Y le creemos. Se llama Demi Minor, porque nunca se llaman Juan Carlos o María, siempre tienen los nombres más pornográficos del mundo. Bueno, Demi Minor, tenemos una foto de Demi Minor. ¿La tenemos? Míralo. Míralo, míralo. Ya ni se gastan, viejo. Ni siquiera parece un travesti, ¿entendés? Es un señor por donde lo mires. Es un tipo, no hay forma de decir, ok, puede que sea una mujer. Pero bueno, como lo único que importa es la autopercepción y los sentimientos, si este claramente hombre dice, soy nena, hay que creerle y encerrarlo con un montón de mujeres. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó para ustedes y para mí, que aún mantenemos la cordura en este mundo de idiotas? No es demasiado difícil dilucidar. ¿Qué fue lo que pasó cuando metieron a un criminal, hombre, varón, criminal, en una cárcel de mujeres? Las violó, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Las violó. Dejó embarazada a dos reclusas, de hecho. Y ahí sí, las autoridades... ¡Que llegó un cuenca! Se dieron cuenta y volvieron a trasladar al delincuente este a una cárcel de varones. Por supuesto que en este momento las redes sociales están llenas de publicaciones diciendo que encerrar a este violador y asesino en una cárcel de varones es un crimen de odio contra él y contra toda la comunidad LGBTI, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la sociedad es idiota. La gente es idiota. ¿Sí? La gente es muy idiota. La gente es tan idiota que bajo los cánones impuestos hoy en día, yo puedo decir tranquilamente que soy una mujer lesbiana con machismo internalizado y actitudes socialmente atrevidas a los hombres, y nadie podría refutarlo. Nadie podría refutarlo. Sería discriminatorio incluso refutar esta estupidez colosal que acabo de decir.
Y así sigue el mundo, mientras vos, yo o cualquier persona normal sabe con exactitud, con precisión quirúrgica, qué es lo que va a pasar si metemos a un violador en una cárcel de mujeres, la mismísima justicia tiene que esperar a que esto efectivamente pase dos veces, porque embarazó a dos reclusas, para finalmente darse cuenta. Los casos, para poner de ejemplo, de ejemplos, son varios, sobran. Y el patrón siempre es el mismo. Criminal se autopercibe mujer, a criminal lo encierran con mujeres, criminal viola a las mujeres. ¿Se entiende? ¿Eh? Con dibujitos hay que explicarlo. No, pero probemos una vez más. Esta vez sí va a funcionar, parece que dicen, ¿no? En la justicia, en el poder. Esta locura de probar una y otra vez lo mismo, esperando distintos resultados, ¿saben cómo se llama? Exactamente, comunismo. ¡Esta vez iba a funcionar! Bueno, hablando de comunismo, hablando de idiotas, yo quiero saber si ustedes saben cuán idiotas son los progresistas. Hoy vinimos tranquilos, como verás, Pablito. Bueno, estoy bien, está bien mi pelo, está bien mi banda presidencial, porque esto después sale en YouTube y se viraliza, ¿viste? Hay que estar bien, hay que estar arreglados. ¿Quieren saber cuán idiota es un progresista? ¿Quieren saber cuán idiota es un progresista? ¿Quieren comprobar qué nivel de deficiencia mental manejan los posmodernos? ¿Los woke? Yo tengo una fórmula que nunca falla para medir el nivel de subnormalidad de un progre. ¿La quieren saber? Bueno, acá va. La próxima vez que vean a un progresista, háganle un comentario de esos que ellos consideran homofóbicos, como por ejemplo decir que los hombres tienen pene, básicamente, o que las mujeres tienen vagina, y esperen atentamente la respuesta. ¿Sí? Ustedes le hacen un comentario de los que los progresistas consideran homofóbicos y esperan atentamente la respuesta. El siguiente paso es escuchar todo el sermón victimista, colectivista, anticientífico, populista y emocional que el progresista les va a dar, para que ustedes rematen, y esto es muy importante, atención, con la siguiente frase. No soy homofóbico, tengo un amigo gay. No soy homofóbico, tengo un amigo gay. Es muy importante que ustedes respondan con esta frase, porque ahí es donde van a ver el retraso mental del progresista en su totalidad. Es muy probable, 100% diría yo de probabilidades, que el progresista les responda que esta es la típica actitud de un homofóbico. ¿Les pasó? ¿Les pasó de tener esta conversación con algún progre? Claro que les pasó. Por supuesto que les pasó, porque los progresistas son de manual. Están programados, todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Típico de un homofóbico tener un amigo gay. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio es típico de un homofóbico tener amigos gays? Porque, que yo sepa, la homofobia es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Lo típico de los homofóbicos es no tener amigos gays. Si vas a cualquier buscador de internet, a cualquiera, y pones homofobia, te va a salir que es la aversión o el rechazo hacia los homosexuales. ¿Qué clase de persona que siente aversión y rechazo por los homosexuales tendría amigos homosexuales? No es típico en absoluto. No es típico, no es una actitud homofóbica de ninguna manera tener amigos homosexuales. Es exactamente lo contrario, pero exactamente lo contrario, es exactamente lo contrario. Dios, qué imbéciles son los progresistas. Y ojo, porque hay distintos niveles de deficiencia cognitiva en los progresistas. Si él, atención acá, si el progresista tiene un nivel de oligofrenia del que no hay retorno, va a pasar a la fase 2 de su alocución, que es compararte a vos que hiciste este comentario, con el nazi que dice tener un amigo judío. Ahora, yo no soy profesor de historia. Yo no soy profesor de historia. Pero, por lo que he leído, no parecía muy típico de nazis tener amigos judíos. No, más bien,
me atrevería a decir yo, con toda la modestia, que todo lo contrario. Yo me atrevería a decir que todo lo contrario. ¿Ustedes conocen a muchos nazis con amigos judíos? ¿En serio? Es típico, típico de nazis tener un amigo judío. Seguramente esos neonazis terraplanistas que votan a Biondini, después de reunirse en el sótano de la madre de alguno para hablar sobre el plan Andinia y cómo el pueblo de Israel quiere adueñarse la Patagonia, llaman a su amigo judío para contarle lo buena que estuvo la reunión. Típico. Típico. Es típico de nazis tener amigos judíos. Y típico de homofóbicos tener amigos gays, por supuesto. Y decirlo abiertamente, porque un homofóbico no solo tiene amigos gays, sino que además alardea de ello. No lo esconde. Lo grita a los cuatro vientos. Típico de homofóbico. Típico. Dios mío, qué idiotas son los progresistas. Y es que son muy fáciles de convencer de cualquier cosa. Los nazis tienen amigos judíos, los homofóbicos tienen amigos trolos, es re típico, tienen el cerebro de un chico de 3 años. Yo estoy seguro de que si a un progresista, un extraño, les ofrece un caramelo desde un auto, ellos van y se suben. Son mentalmente niños, por eso se los convence de lo que sea y encima lo repiten. Lo repiten. Hay hombres con vagina y mujeres con pene. Hay hombres con vagina y mujeres con pene. No podés asumir el género de una persona solo con verla. La anatomía es brujería. No puedo distinguir entre un hombre y una mujer con solo verlos. No. Vos tenés la culpa de que hace 400 años personas de un color de piel más o menos parecido al tuyo hayan tenido esclavos. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa de lo malo que pasó hace 400 años, no de lo bueno. Con los blancos abolicionistas, con Abraham Lincoln no tengo nada que ver. Yo soy de los blancos malos de hace 400 años. Es excesivamente fácil. Los progresistas son niños de 3 años atrapados en cuerpos de 20añeros y 30añeros. Pero no lo digamos mucho, porque van a empezar a decir que son transedad. Porque son así de idiotas. Bueno, ahora voy a hablar de algo muy divertido, porque a mí me gusta sacarle la... Viste que yo tengo como una fascinación por sacarle la careta a los pelotudos, ¿no? ¿Está bien mi pelo, que es lo único que me importa? Bueno, después de esto vamos a recibir un llamado, si te parece. Voy a hablar de este tema que... Es un tema serio, ¿no? Porque ustedes saben la relación que yo tengo. Antes quiero tomar un poquito de agua. Poneme una canción, que voy a buscar un vasito de agua. Porque esto, quiero hablar en serio un ratito. Bueno, les decía que quería hablar en serio, por eso me fui a tomar un sorbito de agua. Porque me gustaría preguntarle a Javier Milei si tiene noción de qué es lo que está pasando dentro de su espacio y particularmente dentro de su militancia. Quisiera preguntarle si se está dando cuenta de que la gente que realmente le ha aportado a su campaña el año pasado... Se le está alejando, mientras su espacio se llena de oportunistas que rozan el analfabetismo. Y el problema con estos oportunistas es que como no son liberales, no conocen el mercado, como no son liberales, padecen lo que yo llamo socialismo en sangre, algo similar al síndrome de Procusto, lo que se define como el rechazo hacia las personas que sobresalen o la incapacidad para aceptar las virtudes de otros. Como estos paracaidistas no son liberales,
ni meritócratas, ni nada de lo que hemos predicado durante tanto tiempo. Lo único a lo que se han dedicado en los últimos 6 meses es a injuriar, a calumniar, a difamar a quienes el año pasado hemos puesto la cara por Javier Milei. ¿Y saben qué? Y esto tengo que decirlo. Javier a estos oportunistas, con síndrome de Procusto, les da entidad de manera constante en sus propias redes sociales. Razón por la cual muchos nos hemos cansado y hemos decidido dar un paso al costado de un proyecto por el que hace ya meses que no nos sentimos representados ni un poco. Y hoy quiero responderle a uno de estos oportunistas que se llama Enzo. Enzo es un joven paracaidista de la política, desesperado desde muy joven por un contrato estatal en donde sea, que tuvo el atrevimiento de publicar un tuit acusándome de operador, es decir, alguien que estaría orquestando maniobras para perjudicar a Javier Milei desde las sombras. Esta acusación es un común denominador entre los oportunistas de los que hoy Milei ha decidido rodearse y a los que ha decidido contratar en muchos casos, en esta lamentable devoción que ha desarrollado últimamente por la obsecuencia hacia su persona. Pero ¿de qué se nos acusa en este caso? Y me da hasta vergüenza mencionarlo. Se nos acusa de tener, a mí, al Presto, a otros influencers, de tener algo que ver en un episodio lamentable y patético. Como todos los episodios que viene teniendo últimamente este espacio político desde que se convirtió en un híbrido entre Rebelde Way y un conventillo de la Boca. Disputas infantiloides entre operadores berretas rentados. Resulta ser que a uno de estos operadores berretas, que se llama Cristian Barato o algo así, y hacía publicaciones y transmisiones en Twitter bajo el apodo Ernesto, le echaron en cara que tiene disfunción eréctil, que a sus 26 años no puede mantener una erección, lo cual, bueno, eso explica por qué se pasaba todas las noches en Twitter. Pero bueno, empezaron a difundir esta información, lo corroboraron con alguna expareja de este muchacho, de Cristian, y lo cierto es que fue tal la vergüenza ajena que nos provocó ver a una militancia política reducida a esto, a difundir que a un militante no se le para el miembro viril, bueno, no es viril, a pegarle folletos en la puerta de la casa diciendo que es un impotente, nos provocó tanta vergüenza ajena, pensar que esto debería ser militancia política. Estas personas supuestamente representan a un diputado nacional que supuestamente quiere ser candidato a presidente, sí, en la militancia. Nos dio tanta vergüenza, tanto asco, que algunos de nosotros salimos a repudiar que hechos como este tuvieran lugar en lo que alguna vez fue un espacio político que supo representarnos. Salimos a repudiarlo, pero no hace falta explicarlo, no hace falta desmentir a Enzo. No hace falta desmentir a Enzo porque de eso se encargan los números, ¿no? Cuando Javier se rodeó de estos operadores, que secretamente estábamos en su contra, hizo una elección histórica. Se posicionó como tercera fuerza y hacía colapsar de gente todas las plazas y auditorios donde nos presentábamos para hacer campaña. Hoy, con los personajes que tiene a su alrededor y con los que ha reemplazado su militancia de siempre, ha caído notoriamente en las encuestas, ha disminuido su imagen positiva, ha aumentado enormemente su imagen negativa, y al acto que preparó para anunciar nada menos que su candidatura presidencial fueron apenas 1.500 personas, cuando esperaban mínimamente 15.000. Estos son datos concretos, son números. La premisa del pobre Enzo se desmiente a través de la mera evidencia observable. Como dicen los liberales, ¿no te bancás los datos? Ahora, lo que sí puedo hacer es desenmascarar a Enzo y mostrarles a ustedes que el hoy liberal, libertario, pura cepa que milita solo y únicamente a Milei, acusando a todos los demás de operadores infiltrados de otros espacios políticos, ha intentado pasar por todos los espacios políticos posibles en su incansable búsqueda de ser mantenido por los impuestos que pagamos todos nosotros.
Con tan solo ir al Facebook de Enzo, me encanta Facebook, porque la gente se olvida de que tiene Facebook. La gente joven se olvida de que tiene Facebook, deja las publicaciones de hace unos años atrás y se olvidan que están ahí. Entonces, con tan solo ir al Facebook de Enzo, vamos a encontrarnos con que ha militado mucho y con muchísimo fervor al expresidente Mauricio Macri, pidiendo por un segundo mandato del ingeniero. Curioso, Enzo me acusa a mí de ser un supuesto operador infiltrado de Macri, pero Enzo, hasta hace apenas 2 años y monedas, suplicaba por un segundo mandato de Mauricio. ¿Quieren escuchar lo que publicaba Enzo en octubre de 2019? Mauricio presidente, los diputados de Juan, aunque parezca raro, es indiscutible. A Córdoba le hace falta Mauricio Macri. No los hipócritas que ahora buscan los votos cuando nos dejaron de lado 12 años. No olvidemos ni perdonemos. No olvidemos cómo ayudó Macri a Córdoba en 4 años. Y no perdonemos a aquellos que nos despreciaban, mal conjugado, en 12 años. Hashtag Macri presidente. Hashtag yo corto para Juan. Hashtag elecciones 2019. Hashtag vamos juntos. El espacio de Macri. Hashtag defendamos a Córdoba. 1 año y medio después, Enzo nos decía que no había que votar ni a ellas ni a ellos. Si votás siempre a los mismos, los problemas van a ser los mismos. Por eso te propongo algo diferente. Y colocaba una boleta del espacio de Javier Milei. O sea, 1 año y monedas después de decir que no había que olvidar ¿cómo ayudó Macri a Córdoba? Enzo se olvidó. Y de pronto Macri era lo mismo que el kirchnerismo, porque Enzo tiene las convicciones muy firmes. ¿Y quién es Juan? ¿Quién es este Juan por el que Enzo pedía cortar boleta? Bueno, Enzo tiene las convicciones tan firmes, que mientras militaba a Mauricio Macri y suplicaba en sus redes por su reelección, al mismo tiempo militaba por Juan Schiaretti, un peronista que está en la política desde hace 35 años, lo que Javier Milei y los libertarios llamarían hoy casta. Enzo intentó incluso formar su propio espacio, llamado UNAVI, una nueva alternativa vecinal inclusiva, pero se ve que no tuvo éxito alguno, estoy sorpresa. O sea, Enzo, en apenas un periodo de 1 año y medio, fue ultramacrista, esquiaretista militante, libertario furioso, y hasta tuvo, o intentó tener, su propio partido vecinal. Un poco mucho. Está claro que Enzo lo que busca es vivir del Estado. No parece tener convicción política. Enzo no quiere ser servidor público, Enzo quiere servirse de lo público, en donde sea. Y bueno, se sentirá intimidado por quienes no necesitamos un tongo, por quienes no necesitamos colgarnos de un político para gozar de popularidad o reconocimiento. Se sentirá intimidado por quienes no tenemos miedo a decir la verdad, aun si ella perjudica el espacio que debería representarnos. Se sentirá incomodado por quienes no tenemos jefes, por quienes no tenemos que responder a nadie, y por ende, por quienes no tenemos miedo de decir la verdad, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Y hablando de no tener jefes, ¿de qué trabaja Enzo? ¿De qué trabaja este aspirante a parasitar del Estado? Su perfil en LinkedIn solo exhibe organizaciones y asociaciones civiles que él supuestamente preside, pero que nadie conoce. Se presenta como asesor y consultor. ¿De qué? ¿De qué? No dice de qué. ¿Estudió profesorado de historia en materia de qué asesora? ¿O será que se presenta como supuesto asesor en su insaciable búsqueda de un contrato de asesoría de la mano de algún político? Claro, Enzo quiere su tonguito. Y bueno, Enzo, ¿quieres tu tonguito? ¿Quieres tu tonguito? Seguí colgándote de Macri, seguí colgándote de Schiaretti, de Milei, de quien te tengas que colgar, ¿sabes? Pero no pierdas más tiempo intentando mancharme, porque no vas a poder. Sos la nada misma, Enzo. Sos un pobre, miserable, desesperado por atención, desesperado por relevancia, y no la vas a tener nunca. No la vas a tener nunca, porque no tenés con qué.
y por eso necesitas colgarte de unos y manchar el nombre de otros. Bueno, el Facebook de Enzo es www.facebook.com/enzo.jaramtz. Pueden dejarle el comentario que quieran a este intento de vividor parasitario del Estado. Poneme una cancioncita y vamos a recibir el primer llamado de la noche. Continuamos en Danan Presidente y les cuento que antes de atender el llamado de la noche, les cuento que me pueden seguir en... ¿Qué dije? ¿Antes de atender el llamado de la noche? No, quise decir antes de atender el primer llamado de la noche, les cuento que me pueden seguir en Instagram y en Twitter. En Instagram soy Dananimal, en Twitter soy Dananoficial. Podemos estar en contacto a través de esas redes sociales y plataformas. También, ahora sí, estamos en vivo, te comunicaste con Danan Presidente. Soy Emanuel Danan, quien habla... Hola, soy Tefi de la Red Argentina de Colectivas Feministas de Filosofía. Ah, una hippie abortista mantenida por sus padres. Me encanta, yo deduzco esas cosas, ¿no? ¿Abortista? Sí, obvio que abortista. Obvio que abortista. No, como ustedes, antiderechos, porque ustedes, los todavía son ultra. Yo no soy pro vida. Yo a vos te hubiera abortado, por ejemplo, a vos y a todos los hippies como vos, así que no me digas que soy pro vida. A ver, ¿qué era así? Que sos, qué simpático, bueno... Dale, burlate todo lo que quieras, pero ustedes los católicos son pro vida hasta que el feto nace, porque una vez que nace lo abandonan. Estoy bautizado. ¿Cómo me voy a hacer cargo yo de tu hijo? ¿Cómo me voy a hacer cargo yo? De ¿Qué más querés que te dé comer en la boca también? ¿Querés que te dé comer en la boca? Es una pelotudez colosal lo que estás diciendo. No, ni una pelotudez. Vos sabés muy bien que es así. Ustedes luchan para que el feto nazca y una vez que nace lo abandonan. Mira, yo no soy un católico practicante precisamente, pero lo que estás diciendo es absolutamente falso. La cantidad de escuelas, comedores, orfanatos, hospitales, refugios para la mujer e infinidad de otras instituciones que son obra de la Iglesia Católica desmienten por sí solas la estupidez colosal que estás diciendo. Sí, miro yo, y encima tu contrapropuesta es peor, es matar a los pobres antes que nazcan. Porque ¿a qué te referís con hacernos cargo? ¿De quién nos tendríamos que hacer cargo? ¿De los ricos? ¿De la clase media? ¿De las clases acomodadas? Estás obviamente hablando de los pobres. Vos querés matar a los pobres antes de que nazcan. Y atacás a los que a ellos pobres les dan un plato de comida, un refugio, que es la Iglesia Católica en este caso. No, yo no quiero matar a los pobres. Sí, querés matar a los pobres. O sea, estos son los nazis capitalistas. No, nazis sos vos que repetís el discurso mengeliano. Que no nazcan los que no tienen condiciones dignas. Ustedes, las abortistas, son nazis. Ustedes son nazis. El aborto es nazi. No te puedes decir nazi. Eugenesia, es eugenesia. Y justamente le estás negando derecho elemental a todas las mujeres que abortan y se mueren en la clandestinidad. Sí, el del derecho a matar pobres les estoy negando. No, déjame terminar. ¿Ves que sos un macho? Perdóname, ¿te molesta que aborte tu argumento?
Mira, qué creativo que estás con... Sí, más o menos, me va bien, me va bien. ¿Haces estampa también en la en el posteo de la no, plaza? No me hace falta, me está escuchando mucha gente en este mismo momento. Sí, ese es el problema. Que te escucha mucha gente y nadie toma... Hay que censurar. Ni una medida al respecto. Ah, hay claro, ¿qué medidas? Contame, ¿qué quieres, censurarme? ¿Me querés censurar? ¿Querés censurar a la disidencia de todo este discursito propuesto por los medios, por las corporaciones y por los políticos? Más que propuesto, instalado, ¿no? No es una censura, es sentido común. Ah, no es censura, es sentido común. Claro. Como vos no debería tener claro, micrófono. Eso no es censura. Y el nazi soy yo, el nazi soy yo, dale. Anda a matar pobres y a censurar disidentes, Mengele. Yo no dije nada de matar pobres. Sí, lo dijiste, matar pobres y censurar. Estoy 100% seguro de qué lado estás, de qué lado de la historia estás. Estás del lado correcto, obviamente estás del lado correcto. Estás del lado correcto. ¿Cómo? Sí, del lado correcto. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. De vos y de todos los fachos, sí. Y religiosos sí. Que nos recuerdan. Y capitalistas. Día a día todos nuestros claro, perfecto, tesoro. Entonces, ¿sabés qué? Me voy a sumar a tu causa. Sí, ahora soy abortista. Tengo muchas ganas de abortarte a vos ahora mismo. Ah, tenés ganas de abortarme. ¿Qué quieres decir? ¿Que me matarías? No. O sea, ¿sabes? No me extraña que seas un femicida. No. Ah. ¿Cómo femicida? ¿Cómo matar? Dije abortar. ¿Por qué? ¿Vos estás reconociendo que abortar es matar? Si me abortas ahora sí, porque tengo 18 años. Ah, claro. Ahora, claro. Tendría que haberte matado cuando eras un feto de 6 meses. Es una cuestión de tiempo, nomás. No, porque no es una... Un feto no es una persona. Ah, claro, claro. Lo mismo decían de los esclavos y los judíos. Pero seguro esta vez tienen razón. Seguro esta vez que dicen que alguien no es una persona, tienen razón. Estás del lado correcto de la historia, me acuerdo. ¿Qué tiene que ver los esclavos? ¿Qué me queda? No, nada. Son cualquier cosa. Sí. Contéstame eso. ¿Es una cuestión de tiempo nomás? O sea, si estuviéramos 27 años y monedas en el pasado, ¿estaría bien matarte? Estaría bien. O sea, estás en el vientre de tu madre, por ponerle, ¿no? Pero todavía no sos una persona. Es un misterio. Capaz nace una pata de pollo, un mueble, no sabemos. Y ahí puedo matarte porque no sos una persona, ¿no? Entiendo. Por supuesto. Contéstame esto. ¿Cuándo se es una persona? ¿Quién lo determina? Y nosotras, porque nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos. Ok. Las mujeres determinan quién es una persona y quién no. La estoy llevando a un reduccionismo, pero sí, o sea, okay, yo sí. Te dije nuestro cuerpo, nuestra decisión. Perfecto. Solamente por sí o por no, contéstame sí o no. ¿Las mujeres determinan quién es una persona y quién no? Sí. Es exactamente lo que hacían los nazis. Decidir quién era una persona y quién no. ¿Vas entendiendo ahora por qué les dicen feminazis? ¿A ustedes? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Vas a subir este YouTube? Por supuesto. Sos un hijo de puta, ojalá te mueras. ¡No! ¡Ah! Se enojó, bueno. Puede pasar. Se enojó. Bueno, hablando de enojarse, hay mucha gente que está muy enojada porque... ¿Cuánto está el dólar en este momento? El dólar debe estar a 700 pesos para cuando esto se publique también para los que lo vean en diferido, ¿no? Así que yo quiero explicarles una cosa porque... ¿Vieron? Hay gente que me dice... Iván, ¿y por qué no hablas de la situación política en la Argentina? Voy a hacer eso de vuelta. Me gustan mis voces. Hay gente que me pregunta, Dana, ¿por qué no hablas de la situación política en Argentina? Si ya un montón que no habla de la situación política en Argentina. Claro, porque el país está prendiendo fuego y yo hace un montón que no salgo a desfenestrar al cadáver político expresidente Alberto Fernández de Kirchner. Porque lo cierto es que no tengo más nada que decir. Si quieren ver lo que yo tengo para decir de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Kirchner, de todo este gobierno, vayan a mis videos de 2019 y de 2020, cuando en 2019, en este mismo lugar con el Presto, advertimos todo lo que iba a pasar, y cuando en 2020, cuando instalaron la cuarentena maoísta, violatoria de la Constitución Nacional, dijimos,
no solamente todo lo que podría pasar, sino también todo lo que estaba pasando y lo que los medios se callaban. Esto que está pasando hoy es una mera consecuencia de haber votado a un gobierno porque prometieron una tira de asado y fútbol gratis por la tele los domingos. No, no estoy sorprendido como para sentarme acá y decir, no puedo creer que un dólar vale 320 pesos. No estoy sorprendido. Ya, muchos de nosotros ya sabíamos que iba a pasar esto. ¿Qué quieren que les diga? Votaron a Alberto, jódanse, voten mejor, aprendan a votar. Son unos idiotas, no podés hipotecar la patria por una tira de asado que te prometieron y que encima nunca llegó. El consumo histórico más bajo de carne en la Argentina. Y el año 2022 sin duda va a ser un año para la historia. No solamente en la Argentina. Este es un año que hasta el momento, tanto la mayoría de los que invirtieron como los que no lo hicieron, perdieron dinero. No es la primera vez que lo digo, no es la primera vez que hablo de esto. Los que no invirtieron dinero perdieron todos, todos. Porque la inflación, la devaluación, hicieron que perdieran parte de su capital. Y los que sí invirtieron, la gran mayoría, perdió por algo muy sencillo, el simple hecho de invertir sin estar capacitado. ¿Sí? Por poner acciones por poner dinero en acciones o en criptomonedas que desconocían. Muchachos, invertir no es solamente poner tu plata en algún lado. Invertir no es colocar tu dinero en algo y sentarse a esperar. Invertir también es elegir cuándo, por ejemplo, no hacerlo. Por motivos macroeconómicos. Es un ejemplo, ¿sí? Invertir también es saber en dónde vas a invertir. Esto yo lo digo una y otra vez, pero mi principal recomendación es que se capaciten antes de invertir. No, no, estos cuentos de que si mañana compras una criptomoneda, pasado mañana vas a ser rico, es mentira. Tenés que capacitarte. ¿Sí? Te lo digo como alguien que está dentro del mundo de las criptos. Tenés que capacitarte, tenés que entender ese mundo. Si no te capacitas, los resultados pueden ser pésimos. Y el instituto que yo recomiendo de inversiones, y en el cual yo me capacito, y hay videos en mi canal de YouTube, tomando cursos, que lo pueden ver gratis, entrando a mi YouTube, se llama M&W Professional Traders. Es el mayor instituto de trading de toda América Latina. Es muy prestigioso, es muy reconocido, no te van a cagar, no te van a vender nada, te van a enseñar a que vos decidas qué hacer con tu plata. Te van a capacitar. Y yo digo esto y recomiendo a esta gente no solamente porque me capaciten a mí, sino porque está lleno de chantas que se venden como cursos de capacitación, pero en realidad te terminan vendiendo un producto de ellos, una criptomoneda de ellos, alguna estupidez de esta de ellos, y terminas perdiendo. Yo recomiendo N&W Professional Traders, y siempre lo digo, voy a estar subiendo este segmento a mis redes y plataformas para dejarles un link para que ustedes los conozcan. ¿Sí? www.nwprofessionaltraders.com. Tienen Instagram, tienen redes sociales, tienen YouTube. No, no, no son inaccesibles. Capacítense, muchachos. Capacítense porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles y hay que saber en dónde poner nuestro dinero. ¿Ok? ¿Cuánto nos quedan? ¿10 minutos? Bueno, déjame pensar con qué podemos cerrar. Ponemos una cancioncita y vemos con qué nos vamos. Yeah.
Bueno, mis amigos, yo creo que el tema que quiero tocar lo voy a dejar para el viernes, de paso para promocionar el programa Danan Contra Todo, el viernes a las 20 por Sónica Más. Es un tema delicado y no quiero abordarlo en los últimos 10 minutos que quedan, que es esto de que de estas leyes anti-fake news que quieren pasar hoy, ¿no? Que quieren instalar hoy. Leyes anti-fake, ¿y qué es una fake news? Y voy a adelantar esto, y con esto me despido. No es una ley lo que quieren hacer para desmentir, valga la redundancia, mentiras. Lo que quieren hacer es una ley que sería algo así como el Ministerio de la Verdad de 1964. O sea, instalar una verdad que sería la verdad oficial y a todo aquel que desmienta la verdad oficial, es decir, el relato oficial, mejor dicho, se lo va a censurar. Eso es la ley anti-fake news. Y voy a poner un ejemplo muy concreto y con esto nos despedimos. Los otros días, Joe Biden cometió un papelón mundial porque leyó el teleprompter al mejor estilo Ron Burgundy y dijo, end of quote, repeat the line. Sí, o sea, leyó el teleprompter decía, fin de la cita, repita la frase. Y él leyó, fin de la cita, repita la frase. Se viralizó por todos lados, fue muy famoso el papelón. Y la Casa Blanca salió a decir que en realidad Joe Biden lo había hecho a propósito y que no estaba leyendo nada, sino que para darle más fuerza a lo que estaba diciendo, dijo, este es el fin de la cita y ahora repetiré la frase. Todos sabemos que eso es mentira. Y hubo gente que empezó a decir, no, lo que pasó fue que Joe Biden repitió la y empezaron a censurar esos videos y esas publicaciones. Esto no es joda, a mí me tocó de cerca porque le pasó a un influencer que yo conozco, que es amigo mío, que se llama Augusto Griner, tiene un canal que se llama Es de Peroncho, y cuando publicó el papelón de Biden se lo bloquearon. Y le dijeron desinformación porque la Casa Blanca salió a aclarar que... Está bien, pero la Casa Blanca te va a mentir, es lo que hacen, son políticos, mienten. Entonces, cuidado con estas cosas, porque lo que van a hacer es censurar la verdad e instalar el relato oficial. De eso quiero hablar, pero lo voy a hacer lo voy a hacer más detenidamente y con más detalle el viernes en Sónica Más con Danan Contra Todo. Así que nos vemos allí y, por supuesto, también el miércoles que viene a las 22. Gracias, los quiero mucho. Esto fue Danan Presidente. Todo está por derrumbarse, nena. La sociedad se va a caer. Somos más que unos esclavos de la inclinándonos ante un rey. Y todo es por dinero, y todo nena es por poder. Soy de blanco entero, y no me pienso someter. Tienen que parar, nos quieren exterminar. Tienen que imaginada por un escritor. Ya no hay hombres ni mujeres y la vida perdió su valor. Hoy los oprimidos son los que juraron derrotar. Estamos resentidos de un amo que los sabe usar. Tienen que parar, los quieren exterminar. Tienen que devuelvan el poder al cuero.
luz divina y nos vendieron oscuridad. Ya devuelvo.